Amante y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Grande es tu amor y tu misericordia, que nos permite estar delante de tu presencia. En esta mañana, Señor, entregamos nuestra vida a ti. Háblanos a través de tu palabra. Toca nuestra mente, nuestro corazón, que podamos tomar decisiones para vida eterna. Y que al concluir este culto de alabanza, los que estamos aquí, los que nos ven a la distancia, juntos podamos decir, nos hemos encontrado con el Salvador. Por rogártelo en su nombre, amén. Pueden tomar asiento. Qué bendición poder estar en la casa del Señor en este hermoso sábado y juntos alabarle en espíritu y en verdad. Quiero que pongan en la pantalla lo que para mí en el año pasado fue algo que me impactó. En un principio pensé que no era verdad. Apareció en la BBC de Londres esta noticia de el profesor Jan Corcoran. ¿Qué tenía de particular este personaje? Bueno, la noticia decía que él había sido profesor de escuela secundaria por 17 años. Por 17 años. Pero sucedía algo muy interesante con él. Casi increíble, como para no aceptarlo. 10 años antes, en el 2008, tuvo el valor de confesar algo que había guardado por casi 40 años. A la edad de 48 años, él, ante 200 personas, reconoció que él no había aprendido a leer cuando fue al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad. Y después de su ingreso a dar clases, pasaron 17 años y nadie se dio cuenta que él no sabía leer. Usted se debe preguntar, ¿pero cómo le hizo ese personaje para pasar desapercibido 48 años sin que sus amigos, sus padres, su familia cercana, sus compañeros de trabajo se dieran cuenta que él no sabía leer? La segunda foto que aparece aquí en la diapositiva nos muestra a Jan Corcoran graduando de la universidad, y a un lado la fotografía que le permitió tanto en la preparatoria, en la secundaria, en la universidad, poder avanzar de alguna manera sin que otros percibieran que no sabía leer. Bueno, a través de los deportes, a través de su buena relación con sus amigos, a través de su liderazgo, preparó estrategias que a él le permitieron pasar por sus estudios sin que los demás se dieran cuenta que no sabía leer. A través del deporte, a través de sus buenas relaciones, le pedía a sus amigos, le pedía a sus novias, le pedía a la gente que estaba cerca de él que le ayudara a hacer las tareas, y aprendió técnicas de cómo tomar exámenes que aquí no saben ni quieren saber cuáles son. Y engañó a todo mundo. Y es muy interesante que ustedes hagan una búsqueda en Google de este personaje y se van a dar cuenta cómo fue su vida antes de confesar que no sabía leer. Un buen día, a los 48 años de edad, se armó de valor. Años antes su esposa se había dado cuenta de su terrible secreto cuando le pidió a su esposo que le leyera una historia a su hija, y él no conocía las historias de este nuevo libro, y le dijo a su esposa
que no sabía leer, y desde entonces su esposa se convirtió, aparte de su ayuda idónea, de su otra mitad, pues yo creo que casi en todo lo que él necesitaba para avanzar en sus negocios, porque se dedicaba a las bienes raíces y ella le ayudaba, hasta que un día ya no pudo más. Se sentía que era un fraude, se sentía limitado, se sentía vacío, y se acercó a una biblioteca, donde daban cursos para personas adultas para que aprendieran a leer, y allí empezó a tomar clases para aprender a leer. Pasaron 3 meses, pasaron 6 meses, y él empezó a descubrir el mundo maravilloso y nuevo de la lectura y del conocimiento. Del conocimiento. Y ahí mismo se animó a compartir su secreto, y en la ciudad de San Diego, ante 200 hombres de negocios y líderes de la comunidad, que algunos le conocían, dijo públicamente, lo cual se convirtió luego en una noticia nacional e internacional, de que él era el profesor que no sabía leer. ¡Qué historia! Dramática, difícil de creer, pero real. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿será que a usted y a mí, creyentes que profesamos una fe, de pronto pudiéramos ser el cristiano que no sabe amar, que no sabe compartir, que no sabe ayudar? Espero que no sea su caso, espero que no sea mi caso. Pero agradezco al Señor que a través de su palabra usted y yo podemos ser el cristiano que Él anhela que seamos. ¿Pueden decir amén? A través de su palabra usted y yo podemos hacer clic para que nuestra vida se transforme, para que nuestra vida cambie, para que nuestro entorno se transforme a través de lo que Él está dispuesto a hacer por usted y por mí. Y miren, quiero que abramos la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 18, para ver una parte, para que recordemos lo que el Señor anhela y desea hacer en favor suyo, en favor mío. Capítulo 4, versículo 18, el Señor declara en la sinagoga a viva voz para que los asistentes entendieran que algo nuevo había llegado, un renacimiento espiritual estaba por iniciar. Y dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, ¿qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Se dan cuenta todo lo que el Señor puede hacer para usted y para mí, en favor suyo, en favor mío, a favor de mi comunidad, a favor de mi iglesia, a favor de todos los que nos rodean? El Señor ha venido para marcar un antes y un después en nuestras vidas. Sí, un antes y un después en nuestras vidas. Como lo mencionó hace un momento el pastor Castañeda, ¿verdad? Cuando llegó la mamá de Moisés, todo cambió. Y lo que ustedes no saben, es algo que yo quiero compartir, es de que Moisés Hernández, el rector de la Universidad del Mañana, no solamente se involucra en su carrera o en su círculo que le ayuda por estar en una carrera de ingeniería, sino que él participa en las actividades misioneras con el grupo Alma. Pero hace poco más de un año, por ahí de las 5 de la mañana, yo había preguntado quién nos puede ayudar a hacer un proyecto para Ministerio Juvenil. Y me había entrevistado con varias personas,
Habíamos platicado del proyecto una y otra vez con diferentes personas. Habíamos ofrecido incluso pagar por el proyecto y no se concretaba. Y ese día a las 5 de la mañana me acerco con Moisés mientras él barría. Y le digo: Moisés, quiero que me ayudes. Y él dijo que sí. Pasó el tiempo, tuvimos nuestra primera reunión, luego la reunión con el Ministerio Juvenil, con todos los directores. Y ayer antier lo anunció él en las redes sociales. Un proyecto que le trajo gran satisfacción. Es un proyecto que está dividido en tres etapas. La primera la terminó. Hizo un software especial para el Ministerio Juvenil. Y lo interesante es que ese mismo software le permitió a él obtener un empleo. Cuando le preguntaron: ¿sabes hacer esto? Ah, sí, miren, acabo de terminar esto. Le dieron un trabajo. Y me decía hace unos días: pastor, hoy es el primer día que estoy en esta universidad que no tengo que trabajar en tres trabajos diferentes. Ahora estoy con un solo trabajo, me siento diferente, agradezco a Dios por todo lo que me ha permitido pasar. Un antes y un después. Llegas aquí buscando conocimiento, buscando algo nuevo para tu vida. Y el Señor en este ambiente, con todas las plataformas que Él pone y coloca delante de ti, el que se atreve a tomar el llamado del Señor, adquiere una nueva perspectiva de vida. ¿Y por qué usted y yo adquirimos una nueva perspectiva de vida? Bueno, las Sagradas Escrituras en Colosenses capítulo 1, versículo 9, mire lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. No solo quiere darnos paz, no solo quiere traernos libertad, no solo quiere traernos de su presencia. Él anhela que usted y yo seamos transformados. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué cosa? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué cosa? En el conocimiento de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 3 en el capítulo 2, dice: en quien están en Cristo Jesús escondidos ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y más adelante en el capítulo 3, versículo 10, ¿qué es lo que el Señor anhela de usted y de mí? Al tomarle, al acercarme a Él, al permitirle que trabaje en mi vida. Dice que usted y yo seremos revestidos de algo nuevo. Dice: esto conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta ¿qué cosa? Hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, Dios te llama, te perdona, te restaura, pero también te renueva para que tú y yo ya no seamos los mismos, sino que seamos renovados en Él para tener sabiduría, inteligencia y un conocimiento pleno. Vayamos a la segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Dice: Simón Pedro, ¿qué cosa? Siervo y apóstol. ¿Se da cuenta cuando un corazón es alcanzado por la presencia divina, sucede lo que el apóstol escribió: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Es decir, ya no trato yo de brillar,
Ya no trato yo de aparecer. Ya mi voluntad no está sobre todas las cosas. Ahora soy un siervo de Jesucristo. Dice la Escritura: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Conocer al Señor Jesús. Alguien dijo, lo es todo. Con Jesús lo tengo todo, sin Jesús no tengo nada. Jesús me coloca en un lugar diferente. Por eso en nuestras relaciones interpersonales no son verticales, son horizontales. Y es una de las cosas maravillosas cuando usted y yo venimos al templo. El que está sentado en la primera banca, el que está sentado en la última banca, el que abre las puertas, el que participa en la plataforma, el que predica la palabra, el que ayuda a mantener el templo limpio, no es más que el otro. Ante Jesús, nuestros títulos quedan a un lado. Y somos iguales. Esa es una de las maravillas del cristianismo. Y mire cómo Dios actúa para que podamos nosotros entender que necesitamos conocerle, que necesitamos, más allá de un conocimiento intelectual, más allá de saber qué es bueno y qué es malo, más allá de decir soy cristiano, más allá de tener un título. Mire lo que el Señor hace. Versículo 3, capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué cosa? Por su divino poder. En otras palabras, para que tu vida y mi vida sea plena, para que mis acciones puedan aparecer. Y en el sentido de aparecer es de que yo pueda actuar y hacer el bien. Para que pueda tener una relación con mi esposa, con mi familia, que sea saludable. Para que en la iglesia pueda yo convivir. Para que usted y yo podamos ejercer un ministerio. Debemos permitir que el poder divino actúe en nuestra vida. Porque cuando tú y yo permitimos que el poder de Dios obre en nuestra vida, las cosas no serán igual. Tu trabajo lo percibirás de una manera, tus estudios los disfrutarás de una manera diferente, la convivencia en tu hogar adquirirá una dimensión que no tenía antes, tu relación con tu cónyuge tendrá un toque especial, la convivencia entre hermanos será diferente, porque a veces pareciera que nosotros adquirimos lo que algunos mencionan el síndrome del hermano mayor, refiriéndose a la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Yo he estado aquí siempre, nunca te he pedido nada, pero mira aquel. Y empezamos a señalar las debilidades de los demás, los errores de los demás, las limitaciones de los demás, cuando el cristianismo primeramente tiene que ver entre Dios y yo, entre mi Salvador y un servidor. Ese es el inicio. Y el Señor dice, por mi poder tú tendrás una vida plena, tendrás la capacidad de ejercer la piedad. Pero no solo se queda ahí el Señor. El mismo versículo menciona
que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice la Escritura, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Otras versiones mencionan que nos llamó para que usted y yo pudiéramos, estoy parafraseando, mostrar su excelencia, mostrar, reflejar su gloria. Así que allí usted y yo nos colocamos en una situación un poco tensa, porque el Señor dice: si tú tienes una relación conmigo, si realmente te entregas a mí, tus limitaciones se convertirán en excelencia. Por eso tú no tengas miedo de emprender algo nuevo, de tratar de alcanzar un nivel superior a lo que has hecho en tu vida. Porque si tú has colocado tu vida en las manos del Señor, la Escritura dice que su excelencia, su poder, se mostrará en lo que tú hagas. Por eso nosotros, los cristianos, debemos de marcar la diferencia, porque está en nosotros un poder que el mundo no lo ha experimentado todavía, pero por lo menos ha sido testigo de lo que un cristiano puede hacer cuando permite esa persona que el poder de Dios esté en su vida. Y así tú y yo podremos reflejar su gloria, su excelencia, pero no solo eso, su amor, su paz, su benignidad. Pero no solo el Señor quiere hacer eso con nosotros. Mencioné hace un momento que por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Has tenido alguna dificultad en la semana? ¿Viniste al templo, nos estás viendo y estás atravesando un momento difícil en tu vida? ¿No sabes qué hacer? Bueno, yo te invito a que vengas a los pies de Cristo. Yo te animo a que abras tu corazón al Todopoderoso, porque Él dice, y lo que Él promete es real y verdadero. Yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Eso dice la Escritura. Su maravillosa promesa, que Él no nos permitirá ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que Él siempre manda la salida. Y la promesa de su segunda venida, dice la Escritura, y aquí todo ojo lo verá, porque sonará la trompeta. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros nos reuniremos con ellos en el aire, para así estar por siempre, ¿con quién? Con el Salvador. Se da cuenta todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor ofrece, pero no se limita allí. Dice la Sagrada Escritura que nos permite ser participantes, ¿de qué cosa? De la naturaleza divina. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es importante abrir nuestro corazón a Dios como un amigo? Y abrir el corazón, contarle nuestras luchas, contarle nuestros triunfos, compartir con Él nuestros sueños. En la semana estuve en Alimentos Colpac compartiendo un devocional, hablando del amor y la amistad. Hacía la pregunta y les mencionaba: ¿conoces a tu amigo? Al que dices tú que es tu amigo, con el que pasas tiempo, con el que estudiaste, con el que jugaste algún deporte, ¿lo conoces? ¿Sabes cuál es su comida preferida? Es más, si fueras a una de esas tiendas que se anuncia diciendo que es parte de tu vida, ¿podrías tú decir: quiero regalarle una camisa a mi amigo, y saber el color que le gusta, y saber la talla de su camisa, incluso qué corbata le gustaría?
Bueno, para que eso suceda, tienes que haber pasado tiempo con esa persona. ¿O no es así? Sí. Sí. Debiste haber pasado tiempo con esa persona. Bueno, el Señor dice que usted, y te invita a ti, me invita a mí, abre tu corazón. Abre tu corazón. Compártale tus penas. Compártale tus gustos. Para ser partícipe con Él. Y en lo que usted y yo hablamos con Él, nuestra vida, nuestras acciones van cambiando. Y vamos adquiriendo de su presencia por esa relación estrecha, compartiendo Él su naturaleza divina. Por ello, no hay problema que no podamos resolver, porque aún la muerte en Cristo tiene solución. No hay proyecto que esté delante de ti que no pueda realizarlo. Sí. Proyectos, me atrevo a decir negocios, me atrevo a decir una relación con alguien más. El Señor puede darte el valor, la presencia, la inteligencia, la sabiduría, para que pueda reflejar su gloria y excelencia. Y mire lo que el Señor hace aparte, un ingrediente más, dice la Escritura, que nos da la capacidad para huir de la corrupción y de las pasiones que hay en este mundo. El Señor no dice que no vas a ser tentado, tampoco dice que no vas a enfrentar situaciones difíciles o que puedan meterte en problemas. No, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que te da la capacidad de huir de esas cosas que no son buenas para tu vida. Pero a veces tú y yo lo que tenemos que hacer para poder salir adelante es doblar nuestras rodillas. Doblar nuestras rodillas, abrir nuestro corazón, estudiar su palabra. Porque cuando el Señor te da algo, cuando el Señor te da algo, no te lo da solamente para que lo guardes. Vuelvo a repetir. Cuando el Señor te da algo, no te lo da para que lo guardes. Usted sabe, ha visto programas que tienen ese síndrome de acumular cosas, ¿verdad? Acumulan botes, acumulan ropa, acumulan zapatos, acumulan. Algunos conocimientos, ¿verdad? Otros títulos, otros dinero, y acumulan. Pero ¿cuándo es que llega una bendición más grande a tu vida? Alguien me lo explicó de la siguiente manera. Mira, Francisco, la única manera que el Señor te puede bendecir es cuando tú abres tu mano y tu mano queda vacía. Allí es cuando el Señor puede llenártela. Cuando tú mantienes tu puño cerrado. Y estoy hablando en todos los aspectos de la vida. Cuando tú mantienes cerrado ese puño, porque no quieres compartir de lo que el Señor te ha dado, pues las bendiciones se van. El Señor pide que tú y yo, a recibir, actuemos. Y miren, ¿cómo actuamos? ¿Cómo podemos actuar? Versículo 5, capítulo 1, dice, por esto mismo poned, ¿qué cosa? Toda diligencia en añadir, ¿a qué cosa? Vuestra fe, virtud. ¿A la virtud qué cosa? Conocimiento. ¿Al conocimiento? Dominio propio. ¿Al dominio propio qué cosa? Paciencia. ¿A la paciencia? Piedad. ¿A la piedad? Afecto fraternal. ¿Y el afecto fraternal qué cosa? Amor.
si tenéis estas cosas, si abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de qué cosa, de nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta, el Señor te da, tú lo recibes, lo pones en práctica y el Señor te sigue dando y empiezas a ver las cosas de una perspectiva nueva. Tu conocimiento de Dios se va ampliando, hasta que llega el punto en que tu entorno ha sido transformado y tu impacto va más allá de las paredes de tu casa. Inicié la reflexión de esta mañana con la historia de John Corcoran. Y en la pantalla aparecerá algo que le sucedió a este personaje. Imagínese usted, tiene el valor de confesar su secreto. Y empieza algo nuevo para su vida. Algo nuevo para su vida. Podemos decirlo en ese sentido, porque lo menciona, su vida había sido un fraude. Había sido un fraude. Dice él que él había estado vacío, avergonzado. Aprende a leer delante de esos empresarios, dice cuál es su problema y se comunica con la esposa de el expresidente Bush y su esposa Bárbara, porque ella tenía la iniciativa de ayudar a la gente a educarse. Y miren, lo que sucedió con él aparece en su página, The John Corcoran Foundation.org. Lo invitaron al programa 2020, lo invitó Oprah Winfrey a su show, Larry King, CNN, Fox News, ESPN, Phil Donahue, The Joan Rivers Show, To Tell the Truth and the Travis Miles Show, más de 200 estaciones y cadenas y canales de televisión lo invitaron. Y alguien pudiera decir, ahí se queda con la fama, ¿verdad? Salgo en televisión, me piden entrevistas, salgo en periódicos, en internet, etc. Pero no. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar que se puso a escribir libros. ¿Me ayudas, por favor? Esta es su página. La siguiente. El hueco o esa vuelta que le damos a la lectura fue el último libro que escribió. El siguiente, por favor. El maestro que no podía leer. Y un tercer libro más. El puente hacia la alfabetización. Su fundación ha ayudado a miles de personas a aprender a leer. Ahora devolver lo que él recibió. Ha participado en esfuerzos que hace el gobierno de Estados Unidos y otros países, porque cuando llegó al conocimiento, habiendo sido un fraude, su vida fue ahora diferente. El maestro que no sabía leer. ¿Será que ahora nosotros podemos decir el cristiano que sí sabe seguir a Cristo? Yo quiero invitarte en esta mañana a que dejes que el Señor transforme por completo tu vida. ¿Cuántos en esta mañana, levantando su mano, le dicen al Señor, Señor, transforma mi vida?
transforma mi vida. El Señor te bendiga en esta mañana.